¿no? A revieja y a revaca. Y revaca. Rebruta y a rebruta. Ahí está, las cuatro R, ¿no? ¿Qué? Rebeca, revieja, rebruta, revaca. Vamos a presentar. Mande que mande visitó Katia Palma y supuestamente estaría buscando a un... Así no me puedo concentrar, de verdad. Bueno, aprovechamos que Katia Palma estuvo en Mande que mande y le preguntamos si es verdad pues este mito que dice que supuestamente tendría una mala relación con Johanna San Miguel. Vamos a ver, ahorita me pongo mis zapatos, espérense. Renzo Schuller lo había dicho en una oportunidad. Quería traer a Katia Palma a Esto es Guerra. Johanna San Miguel fue clara y directa y dice que la actriz no era su amiga. Mira, amístate con Katia Palma. No soy amiga. No soy amiga de con Katia. Matías, con Matías. No, no quiero, soy amiga de Katia. Son nacionales. A ver, déjame, amístate, a ver, déjame explicarte fuera, bien. Fuera acá. No, escúchame bien. Ya. No soy amiga de Katia Palma no, de y no me interesa ser amiga de Katia Palma. No, ¿ok? Encontramos a Katia Palma, pero en personaje de Sorrento al lado de sus inseparables monjitas. La actriz evitó hablar de su colega. Ya, pero todo esto, ¿para qué ha venido? Yo quería preguntarle algo, pero a Katia. Nada. Ah, no ha venido, gracias. Sí. Yo le digo la pregunta, a ver, dímela. Dice la Sorrento. La vez pasada estaba buscando ahí, Peter Fajardo dijo que quería que Katia reemplace de repente a Johanna. Ajá. Voy a buscarle y le voy a preguntar. Ya, ya. Sí, ya, ya va a traer la respuesta, no sé, entre mañana, pasado. Ya, ahí, no nos llames, te llamaremos. Ya no sabemos, ya. Nosotras dudamos. Dudamos, sí, dudamos. Dudamos. Las irreverentes monjitas siguen buscando una integrante más para sus próximos shows. ¿Las monjas? ¿Quiénes son las monjas? ¿Tú? ¿No te has dado cuenta? Tienes un velo, tienes una sotana. Ah, ¿verdad? Somos las monjas. Claro, pues es que te me confunde, güey. Me confunde. Se ha olvidado, el triglicérido le hace mal. Sí, pero ¿para qué estamos aquí? Sí. ¿Para qué nos has traído? ¿Para bendecirte? Sí, eso es. Sí, bueno, entonces, que te bendiga... Es negra. El santo que te alimenta el sándwichito, que te nutra. Yo quiero hacer un llamado también, porque estamos relanzando las monjas en el Teatro Canut, ya tiene las entradas en entradas ya, pero quiero decirle a Rebeca que hay cupo para una monja más. Entonces podemos hacer un intercambio, yo me voy a mujeres, ¿no? Y ella se viene para acá. Claro, y también queremos invitar a Rebeca, si es que no quiere hacer de monjita, que puede ir a vernos. Acá tenemos a su tocaya. Revieja escriben, seremos aquí, ¿sí? Con mucho cariño. Vaya a ser. Este 2023 anunciaron que es un gran año, pues regresan con fuerza al teatro. Vamos a decirle a Rebeca, ¿no? A Revieja y a Revaca. Y Revaca. Rebruta y a Rebruta. Ahí está, las cuatro R, ¿no? ¿Qué? Rebeca, Revieja, Rebruta, Revaca. Vamos a presentarnos por 8 funciones en el Teatro Canut. Vamos a presentarnos las 3, dando una misa para toda la gente que tiene el alma negra, sí. Negra pecadora, sí. Negra con... ¿No? El alma con porquería. Los esperamos a partir de... 14 de abril. 14 de abril. O sea, después de tu Semana Santa, tu acto de contrición. Así es. Vas ahí y te vacila. Es entradasya.com. Una renovada Katia Palma fue la invitada al magazine Mande Quien Mande. Pía y la Carlota le tenían una gran sorpresa a sus amigas y colegas Zorrita y Sorbete. Salieron de una gran casa. 3, 2, 1, ¡va, que se abre el regalo! A ver, ¿quién es? ¡Ay! ¡Zorrita y Sorbete! ¡Me las como, me las como! ¡Me encanta! ¿Qué hacen acá, criatura del señor? ¿Y del señor? Sorbete. Sorbete. Así es. Zorrita, Sorbete. Sí. ¿Qué, Katia, las conoces? Claro, como no las voy a conocer. Si cada una me debe 20 soles. Oh, solo por eso. Solo por eso. Katia, ven por acá. ¿De cuánto en vez? Del otro día cuando te presté para tu botella, ya sabes de cuánto. Es verdad, pita la opción. Se queda en casa. No te vayas, no te vayas. Ahora, ¿no? Ahora queremos decirle ya sorteo. Porque no se sabe qué va a ser, no se sabe que dónde va a estar, no se sabe nada. Además, ya no tiene cuerpo de bolilla, ya. Ya no. Ya no se le puede decir sorteo, ya. ¿Qué le parece el cambio radical de Katy? Ay, está hermosa. Linda, ¿no? Asombradas y preocupadas también, porque ahora estoy subiendo yo de peso para poder ser Sorrento. Ah, ok. Claro. Fueron las monjas, con ayuda de los conductores, quienes pusieron en aprietos a Katia en la secuencia Debe Arrepentirse de... ¡Katia Palma! ¡Te arrepientes!
suave nomás. Sí, suave, suave. Y haber estudiado contabilidad cuando no sabes ni sumar ni restar. ¿Es en serio? ¡Vergüenza! ¡Me muero! Sí, madre, me arrepiento. Se arrepiento. Tiene otra. Sorbete, eso, va. Ah, es sorbete. Cuidado, ay, ay, entonces esa no. Voy a buscar la siguiente, Bien buscada. Aquí está. Ya, vaya. Ahí está. Te arrepientes de haberte chupado todas las cantinas de Manizales, Colombia, cuando empezabas tu carrera de clown, chiquito. Cuenta. ¿Te arrepientes, sí o no? No me arrepiento. ¿Qué? Porque era gratis, ¿sí? Por eso. Claro. ¿Por qué decir que no? Obvio. ¿Cómo le gusta? Vengo con una caliente. No me vas a hablar, ¿eh? Ahí no me caí. Vengo con una subida de tono. Suave. Uy, no. Ahí está. Guarda. Vengo con una subida de tono. ¡Katia Palma! ¿Sí? ¡Te arrepientes! Me vaya a querer igual, ¿eh? Sí, claro. ¡Te arrepientes de haber... Se pone seria, según las casas. ...mostrado el fotorete en un mototaxi de Iquitos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? No, pues la verdad. No estás hablando. No, estamos en un mototaxi. Cuenta. Estamos en un mototaxi, según Zorrita. Según. Estamos en un mototaxi y yo quería, no sé, a gritarle a alguien y el short me quedaba un poco grande y si me habrá visto algo por ahí. Pero casual. Fue casual, ¿no? Me muero antes de... Yo vi toda la carretera panameña. Sorbete, lánzate con otra, lánzate. Vamos, Sorbete. Que me lance ahora. Lánzate con una. No, bueno, ¿dónde la prendemos? Búscala. ¿Qué te pasa allá? Búscala. Ya la encontró. Ya, Suricato, ven. Te arrepientes, Katia Palma. Qué miedo. ¿De qué? Por favor, quiero escuchar. Qué miedo. De haberle mentido a tus papás. ¡Cuenta! ¡Completo! Diciéndole que te ibas a la casa de la bella actriz Saskia Bernaola. Cuando en realidad te ibas a revolcar por ahí. ¡Uy, no! ¡No, por favor! ¡No, no hay cortes en vivo! ¡Sorbito! ¡No se va! Oye, qué divertida está esa secuencia. Me gustó un montón poder ver a Katia Palma ahora en Mande Quien Mande. Y qué regia que está espectacular. Seguro se vienen muchos proyectos para ella este año. Y ahora nosotros vamos a cambiar de tema. Oye, qué buena canción. ¿No le subió el volumen? ¿Cómo no? Ya tengo mi zapato. Gracias por abrir la toma, señora. Mire, ya soy una señora.